Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. Se pone fin a una política, cambio de la política migratoria de Estados Unidos con Cuba causa gran impacto. El gobierno de Obama lo ha colaborado todo con la dictadura cubana y en ningún momento consultó al Congreso. Congresistas cubanoamericanos critican a la administración Obama por la decisión migratoria. Todas las madres no van a tener que estar penando la asesora de sus hijos intentando llegar a los Estados Unidos. Estaremos viendo colonias de cubanos en Panamá, estaremos viendo colonias de cubanos en, en Colombia posiblemente. Reacciones en la isla y en el exilio a la eliminación de la norma a pies secos, pies mojados. Pero esto lo que ha hecho ha parado la inmigración ilegal de los cubanos a este país. Expertos analizan los efectos y consecuencias de la nueva situación migratoria de los cubanos. Esto y mucho más aquí, en Antena Live, tu conexión al mundo. Este viernes continuaban conociéndose de detalles y aclarándose algunas interrogantes provocadas por el anuncio del gobierno del presidente Barack Obama anulando la política migratoria de pies secos, pies mojados. Dicho acuerdo permitía a todos los cubanos que pisaban suelo estadounidense quedarse y obtener estatus de residencia legal en este país. El gobierno del presidente Barack Obama, mediante un comunicado, anunció la anulación del acuerdo migratorio Pies Secos, Pies Mojados, que permitía a todo cubano que pisara suelo estadounidense permanecer en este país y solicitar residencia permanente. Solo los cubanos que entren con visa a Estados Unidos podrán acogerse a la ley de ajuste cubano, que sí permanece vigente. La Casa Blanca señaló este jueves que, a partir de este momento, los ciudadanos cubanos que intenten entrar a Estados Unidos de manera ilegal y no cumplan los requisitos para recibir asilo humanitario serán deportados. Y añadió que, al tomar esta medida, estamos dando a los migrantes cubanos el mismo trato que damos a los migrantes de otros países. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeff Johnson, dijo que para que la modificación funcionara, el gobierno cubano ha aceptado recibir a los cubanos que, bajo la orden de una Corte de Inmigración de Estados Unidos, sean deportados. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿bajo qué condiciones recibiría la dictadura castrista, la misma en el poder desde el año 1959, aquellos cubanos que piensen diferente al régimen en el poder? Esto en momentos en que la represión que durante décadas han sufrido quienes se han opuesto al régimen de La Habana se incrementa en medio de una ola de restos arbitrarios de disidentes y activistas a lo largo de Cuba. Estaremos escuchando las solicitudes para asilo de cubanos, tal y como hacemos con todos los ciudadanos. Por su parte, el régimen de La Habana recibió con agrado el anuncio de Obama. Se elimina un detonante de crisis migratorias. Los Estados Unidos logran una migración legal, segura y ordenada desde Cuba. Entre tanto, junto a esta medida, Estados Unidos también puso fin al programa de acceso para los médicos profesionales cubanos, iniciado por el presidente George W. Bush en 2006. La medida permitía a doctores, enfermeras y otros profesionales médicos cubanos solicitar permiso de entrada a Estados Unidos mientras cumplían misiones en el extranjero. Y cabe recordar que estos médicos cubanos eran de los miles que el régimen de La Habana ha enviado a misiones en diversos países y por cuyos servicios ha ganado millones de dólares en los años recientes, pagando a esos galenos un por ciento mínimo de las ganancias obtenidas. Muchos han calificado esta práctica del régimen cubano como una forma de esclavitud moderna. Esta nueva medida no afecta a aquellos cubanos que tengan visa de turista o a la reunificación familiar, o tampoco a perseguidos políticos bajo la ley de ajuste cubano, pero sí a los que en principio traten de ingresar a Estados Unidos sin visa. Grisel González se entrevistó a una abogada de inmigración y tiene esta nota. A partir de la tarde del jueves 12 de enero de 2017, todos los cubanos que entren a Estados Unidos de manera ilegal no obtendrán un estatus legal en el país de manera automática, como lo garantizaba el acta de pies secos, pies mojados, que firmó el presidente Bill Clinton en el año 1995. Tratar de venir a los Estados Unidos sin una visa ¿okay? es una violación del Código de Inmigración de los Estados Unidos. Son ilegales. ¿okay? Hasta ahora. A nosotros no nos miraban como ilegal, nos miraban como cubanos y nos aceptaban con un parol. La abogada de inmigración Grisel Ibarra explica que todos aquellos cubanos que lleguen a Estados Unidos de manera ilegal serán llevados ante un juez de inmigración. Ahora somos igual que todo el mundo. Te paras en esa frontera, tú dices que tú vienes huyéndole a Cuba, que tú eres perseguido en Cuba y te van a entrevistar. Si tú tienes base, te van a detener. Y te van a poner frente a un juez de inmigración. Si el juez de inmigración decide que tú tienes asilo político, o si el oficial de asilo te concede asilo, ok, estás bien. Si no, estás ahí sentado, esperando a ver lo que pasa. Aquellos que lleguen en balsa están en la misma situación. Esto lo que ha hecho es ha parado la inmigración ilegal de los cubanos a este país. No tiene que ver nada con los que vienen con visas. De, de residencia. Estados Unidos aún mantendrá el programa de lotería de 20.000 visas anuales para Cuba, así como la reunificación familiar por reclamación y el asilo político para aquellos que puedan probar que son perseguidos políticos bajo la ley de ajuste cubano. Por su parte, Cuba también aceptó recibir a los cubanos con orden de deportación por cometer algún delito en Estados Unidos, pero con excepciones. Los cubanos que van a ser aceptados de regreso a Cuba son los cubanos que cometieron un delito lo, antes, o sea, antes de los cuatro años de estar dentro del país. Grisel González, Martín Noticias. Y en la isla las reacciones no se han hecho esperar. Muchos cubanos lo vendieron todo y comenzaron su peregrinar por tierras centroamericanas. Otros aún esperaban la oportunidad de escapar del totalitarismo. Desde La Habana, un equipo de En Caliente Prensa Libre tiene para Martí Noticias lo que opina el cubano de a pie sobre las nuevas medidas migratorias anunciadas por el gobierno del presidente Barack Obama. La ley pie seco, que es mojado, acaba de ser derogada por la administración del presidente Obama en uno de los últimos actos de su administración. Esto ha provocado una serie de comentarios y polémicas en las calles cubanas, por eso nuestras cámaras han salido para recoger las impresiones. Hay mucha gente que quisiera que quisieran salir, quisiera la ley, ¿no? Pero bueno, yo en particular no, es un riesgo, se corre mucho, ¿entiendes? No Hay mucha gente que vendió su casa por este tipo de viaje. ¿Qué crees que puede pasar? Pero, Desesperación. Desesperación del pueblo y porque inversiones, pérdidas, ahora se quedan sin dinero, se quedan sin nada, se quedan en la ruina. No, no. no. Ahora no sé cuál serían las alternativas. Las alternativas, estar igual que en mexicanos, estar igual que en nicaragüense, estar igual que todos esos cubanos corriendo por todo Estados Unidos. A mí lo único que me da mucha pena con los que ya están allá, que se han tirado a, a la locura esa y vendieron sus cosas aquí y ahora no sabrán qué van a hacer. <laughs> ahora ponte a trabajar para que te monte en el tubo. Para que, te vaya, para que llegues lealmente, no sé, pienso yo. Pero bueno, oferta, o sea que oferta, porque bueno. No, eso, no, eso no beneficia en nada, eso es lo que perjudica a todo el mundo. Tío. Porque tu, aquí todo mundo lo quiere decir, irse. Todo el mundo quiere decir de este país. No por nada, el problema es que, que estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos viendo mal. Bueno, creo que, que primero que nada, esto demuestra una vez más, de que el gobierno de Obama eh, tuvo una componenda con el gobierno de los Castro, eh, en primer lugar, eh, intentando quitar el, la ley de ajuste cubano. En segundo lugar, bueno, todas las medidas que ha adoptado la administración de Obama, que lo único que va a lograr es que el gobierno de los Castro eh, se fortalezca aún más y simplemente todas esas medidas van a servir para ellos poder seguir reprimiendo al pueblo de Cuba. Bien, y después de haber escuchado todas estas opiniones tan polémicas sobre la derogación de la ley, pies secos, pies mojados, haremos a la expectativa sobre lo que este tema pudiera generar en un futuro cercano, desde La Habana, Cuba. Un equipo de caliente prensa libre, Martín Noticias. Y como era de esperar, representantes al Congreso y Senado federales de origen cubano reaccionaron de inmediato al anuncio de la Casa Blanca. El congresista republicano por el sur de la Florida, Carlos Curbelo, dijo que desde hace dos años había pedido a la administración Obama una solución a la crisis, pero que la Casa Blanca lo hizo en colaboración con la dictadura cubana en lugar de consultar a los miembros del Congreso. Un cambio era inevitable. En el Congreso seguiremos trabajando para reformar esta política con fin de apoyar a las víctimas de la persecución y también de frenar todos los abusos contra la generosidad de Estados Unidos. El senador Robert Menéndez, demócrata por New Jersey, manifestó que el anuncio solo servirá para endurecer la soga que el régimen de Castro sigue teniendo alrededor del cuello de su propio pueblo y agregó que el Congreso no fue consultado antes de este abrupto anuncio. El también senador republicano, el cubano-americano Marco Rubio, dijo que la medida era absurda y que la política fallida del presidente Obama, combinada con la creciente represión del régimen de Castro, había llevado a un aumento de la migración cubana desde 2014. La congresista Eliana Ross Letinen, republicana por la Florida, también rechazó, mediante un comunicado, la decisión de cancelar el programa de amparo para los médicos cubanos, culpando a la Casa Blanca por ceder ante Castro. El también congresista Mario Díaz balart condenó el anuncio, afirmando que Obama ha encontrado una nueva forma de frustrar las aspiraciones democráticas de los cubanos y ofrecerle otra vergonzosa concesión al régimen de Castro. A las opiniones de los oficiales electos se suma la del cubano-americano Emilio González, quien dirige el Aeropuerto Internacional de Miami. Es un acto totalmente ideológico, no tiene, no tiene lógica desde el punto de vista diplomático, político, eh, simplemente los Estados Unidos le ha dado... Eh, más al gobierno castrista y ha recibido nada. Hacemos una pequeña pausa y al volver les hablaremos de las causas que fundamentaron la creación de pies secos, pies mojados. Y también la opinión de expertos sobre las consecuencias del nuevo estatus migratorio de los cubanos. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Yo soy Sesto y yo soy Mati Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en Martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. La orden ejecutiva o acuerdo migratorio de 1995 fue realizado por la administración de Clinton, que tras el éxodo masivo de 1994 acordó con el régimen comunista cubano que aquellos balseros que tocaran suelo estadounidense tenían derecho a permanecer en el país, mientras que los interceptados en alta mar serían llevados a un escampavía y tras una entrevista con un oficial de inmigración serían repatriados o no a la isla comunista, una política que, como nos dice Luis Guardia, ha sido comúnmente conocida como la ley de pies secos, pies mojados. Habían pasado cinco años de la caída del muro de Berlín y del comienzo del llamado período especial en la isla. Las necesidades económicas cada día se acrecentaban. El descontento de la población era palpable tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a estados unidos. oficialmente, el régimen castrista elimina la custodia de las costas cubanas y permite la salida del país por esa vía. las cifras de balseros recogidos por el servicio costero de estados unidos aumentaban día a día. ...se avecinaba un gran éxodo. La administración del entonces presidente de Estados Unidos... ...Bill Clinton, decide cambiar drásticamente... ...el protocolo existente hasta el momento. Se estableció, por parte de la Guardia Costera estadounidense... ...un cerco marítimo en aguas internacionales al norte de Cuba. Los balseros interceptados en alta mar... Eran llevados a un buque madre del Servicio de Guardacostas y, posteriormente, transportados a la base naval de Guantánamo. La y Washington comienza una ronda de conversaciones en aras de encontrar una solución que ponga fin a la crisis de los balseros. El régimen comunista cubano y la administración estadounidense llegan finalmente a un acuerdo migratorio. We are announcing today that the federal government will. Finalmente, la entonces procuradora general Janet Reno anunció cambios drásticos en la política migratoria de Estados Unidos para con los cubanos, que ansiosos de libertad decidían abandonar la isla por la vía marítima, quedando implementado de esa forma un acuerdo migratorio conocido comúnmente como la ley de pies secos y pies mojados. Luis Guardia, Martín Noticias. Y ahora tenemos en nuestra sala de redacción a Karel Suárez, abogado de inmigración, para conocer el alcance y consecuencias que pueden tener estos cambios en la política migratoria hacia Cuba. Bienvenido, Karel. Gracias. Bienvenido, abogado. Una pregunta. Sabemos que hay muchos cubanos todavía en estos momentos en Centroamérica, viajando hacia el norte, tratando de entrar en Estados Unidos. Sabemos que probablemente haya muchos cubanos en el mar, también tratando de llegar aquí. Y, esta, esta nueva medida, pues, eh, los ha tomado en el medio de su travesía. Eh, estos cubanos, cuando lleguen a Estados Unidos, probablemente muchos de ellos ni siquiera saben todavía lo que está pasando de este cambio. Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? Si también podría el presidente Barack Obama haber dicho que esta ley, bueno, pues cambiaba, o sea, el, este acuerdo migratorio cambiaba, pero podía hacerlo vigente en unos días para dar tiempo a estos cubanos que están en la travesía a llegar a Estados Unidos. Bueno, ahora mismo eh, cualquier cubano que esté en la travesía a través de mar, a través de tierra, eh, tratando de llegar a lo mejor en un avión y decir en el aeropuerto que son cubanos que quieren quedarse, ahora mismo eh, no, se, no lo pueden hacer y si lo hacen serían tratados como cualquier otro latinoamericano o cualquier otra persona que llega a los Estados Unidos como inmigrante. Ahora mismo es ilegal llegar a Estados Unidos y la única opción que podrían ser para poder estar en los Estados Unidos y esperar un año y un día es venir con una visa. El, el cambio que hace Obama y de hacerlo solamente de un día, es, lo hace porque sabe que si lo hace con una semana va a ser un éxodo masivo que puede pasar como fue en el Mariel y en otros momentos. Y, pero también yo tomo que fue como un poco, un poco rápido no avisarle tampoco a sus agentes porque ahora mismo en las fronteras hay muchas personas que todavía, mismos agentes, no saben qué es lo que tienen que hacer. Abogado, en el caso de a partir del día 20 de enero, la próxima administración de Donald Trump pudiera revertir esta medida y dejar el estatus a como estaba anteriormente? Bueno, esto fue una orden ejecutiva de Obama que la quitó, como la puso Clinton en su tiempo, y la orden ejecutiva es parte del presidente, no, no necesita el Congreso para tomar y cambiar esa orden. So, claro que el presidente Trump podría cambiar esa orden, pero como las ideas que él ha tenido normalmente en que quiere cerrar un poco la inmigración, creo que esto le ayuda a su política de tratar de mantener a los inmigrantes más eh, en, en, en el campo aquí, tratando de no tenerlos un poco afuera. Eh, abogado, una última pregunta. En el caso de los cubanos que traten de probar su peligro de ser perseguidos en Cuba, que busquen asilo político una vez que llegan, crucen la frontera a los Estados Unidos o llegan en balsa. ¿Cómo se puede distinguir o cómo pueden averiguar las autoridades con respecto a si están diciendo la verdad en función de que el gobierno cubano lo mismo miente con respecto desde las edades de los peloteros a la estancia de personas en prisión y las causas por las cuales han ido? ¿Cómo pueden ellos probar de que son perseguidos políticos? Pueden probarlo, enseñar alguna documentación de Cuba que diga eso, que son perseguidos por racismo, por religión. Va a ser bien difícil ahora que se aumento porque como se baja la cantidad, el escrutinio va a ser bien pequeño. Ahora mismo la oportunidad que tienen los cubanos para poder coger la residencia un año y un día es venir con visa. De cualquier cosa, puedes ser español y venir con visa y entrar a los Estados Unidos o puedes venir con la visa de cinco años. Si te quedas en los Estados Unidos por un año y un día... Eres, puedes aplicar para la residencia. Muchas gracias, abogado. Gracias. Miles de cubanos camino a Estados Unidos han quedado literalmente varados dentro de Cuba o regados por el mundo. La decisión del presidente Obama de abolir beneficios migratorios que antes los amparaba los expone a una nueva y dramática situación como emigrantes. Isabel Cuervo tiene los detalles. Pero bienvenido. Todos los míos se quedaron. Lo siento, hermano, papá y hermano. Esta es la reacción del último cubano en cruzar la frontera México-Estadounidense. Que soy el último, Diego. José Antonio Batista llora de emoción por haber logrado ingresar a los Estados Unidos, pero también de tristeza por muchos de sus compatriotas que han quedado atrás en el camino. si vienen más cubanos. Vienen con niños, vienen embarazadas, personas mayores, vienen un chorro de cubanos para atrás. En el limbo, así han quedado miles de cubanos desde que ayer en la tarde se hizo efectiva la orden presidencial de erradicar la política de pies secos, pies mojados. No, me ha matado. Verdaderamente, hasta hoy yo era fanático Obama y todo lo que la gente hablaba de él, yo decía que él lo había hecho por un bien pensando que estaba ayudando al pueblo, no pensando en que estaba ayudando a los Castro. En realidad, el que se sigue jodiendo y se va a seguir rejodiendo va a ser el pueblo cubano porque nunca hemos tenido perspectiva de nada. Y si eso sucede, entonces es mejor, no sé, que, que uno se muera porque, ¿qué va a hacer? Yo voy a seguir, los que vienen atrás van a seguir, van a seguir y van a seguir siguiendo. Los cubanos han sido despojados de beneficios migratorios que les permitían arribar a suelo estadounidense por mar o tierra y entrar sin visa. Las opiniones están divididas. Ha sido una sabia decisión, tardía por demás, para terminar con un drama humano de muchos años. Donde hay que luchar es aquí, por lograr una libertad y una democracia, aquí en este país. Pero desde Punta Arenas, en Costa Rica, otro de los migrantes que lleva meses varado en la zona expresa su desazón. Que no estoy de acuerdo con lo que el presidente Obama ha hecho, porque verdaderamente, eh, si se dan cuenta, todo lo que tiene que pasar un cubano para llegar a Estados Unidos es verdaderamente una odisea. Odisea que esta veintena de cubanos logró culminar con éxito minutos antes de que les cerraran el paso en la frontera mexicana. Isabel Cuervo Martí Noticias. Y activistas del exilio y sin duda los cubanos en Miami interpretaron de distintas maneras el anuncio del fin de la política de pies secos, pies mojados. Alejandro Marcano tiene reacciones. En sus primeras reacciones, algunos cubanos en Miami consideraron que se trata de una nueva concesión al régimen cubano. La medida en general es una medida que yo creo que va a empezar a poner en valor eh, o que intenta poner en valor desde el punto de vista americano quién realmente tiene derecho al asilo o quién realmente debe ser un... Demandante de asilo político y quien, pues, eh, quizás no, pues por todo este tema de, pues, de los viajes a Cuba y de los abusos. Otros se manifestaron de acuerdo. Definitivamente apoyo al presidente Obama en tomar la decisión de haber decidido definitivamente abolir la ley y de Copias Mojado, puesto que hay mucha presión por parte de la comunidad. Y de las diferentes comunidades que existen aquí en el futuro de la Florida. La puertorriqueña Mónica Candelas, casada con un venezolano, considera que en cierta manera es una medida necesaria. Que mi esposo es venezolano, vino a este país con asilo político, estuvo muchos años dentro del sistema este, legal y judici judicial, este, tratando de conseguir su residencia por asilo. Y jamás y nunca tuvo. Los beneficios que recibe un cubano cuando llega a este país. La información ha generado desconcierto entre algunos cubanos, como la actriz cómica Judith González, reconocida por su personaje, Magdalena la pelúa. Yo no sé si es bueno o malo, pero que veo a todos los cubanos muy nerviosos, Porque ahora dicen que va... Es bueno, ¿no? Porque la gente no se va a tirar a mal. ¿Y es malo por qué? Porque no tienen por dónde tirarse. Ese es el problema. La mayoría parece coincidir en que vienen tiempos más difíciles para aquellos cubanos que por tierra y mar intentan huir de la dictadura de su país. El destino al cual querían llegar, lamentablemente en estos momentos, no tienen las puertas completamente abiertas para, lo, para lograr su objetivo, lo cual los coloca en una situación penosa. Pues esta gente posiblemente pues estaremos viendo colonias de cubanos en Panamá, estaremos viendo colonias de cubanos en, en Colombia. Alejano Marcano, Martín Noticias. Una última pausa y al regresar tendremos reacciones en las redes sociales sobre la nueva política migratoria de Estados Unidos con Cuba. Todo eso aquí, en Antena Live, tu conexión al mundo. Ya regresamos. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Los malos solo triunfan cuando los buenos son indiferentes. Lo dijo Martí. Para el bien de todos. Vamos a ver cómo ha circulado la noticia del nuevo cambio migratorio establecido por la administración Obama respecto a Cuba. Y para ello pasamos con nuestro colega Carlos Ojeda. Carlos, ¿cuál ha sido, o ¿cuáles han sido las reacciones en todas las redes sociales? Gracias, Jacobino Karen. Sí, definitivamente eh, la noticia corrió como la pólvora, como era de esperar. Y eh, lo que más es, eh, existe entre los cubanos, eh, ya sea en la isla o en cualquier parte que se encuentren, es la incertidumbre qué es lo que esto representa, qué es lo que se espera, qué es lo que va a pasar. Nos han escrito cubanos de todas partes del mundo, de todos los continentes. Y claro, intentamos más temprano en la tarde, con la doctora, la abogada de migración, Grisel Ibarra, y el colega eh, Ricardo Quintana, aclarar muchísimas de las preguntas. Pueden entrar, esto fue en un Facebook, Facebook Live a la una de la tarde, donde... Eh, Grisel, la doctora Grisel Ibarra contestó muchísimas de las preguntas que todos tenían. O sea que muchas de estas preguntas que se hacen pueden encontrar una respuesta. Y algo singular es que hubo un encuentro o un encontronazo de opiniones entre aquellos cubanos que llegaron hace un tiempo y no opinan precisamente como estos que acaban de llegar y en muy poco tiempo regresan o vienen ya con la idea, después de pedir eh, un asilo político, de regresar lo más pronto posible a la isla. Una confrontación muy interesante que sucede aquí en Martín Noticias en las redes sociales. Una cubana que logró entrar recientemente a Estados Unidos tras una dramática odisea ha tenido la suerte de llegar antes de las nuevas medidas migratorias que hubieran cambiado su vida. Y además con una historia muy diferente a la que hasta ahora se conoce sobre el caso Payá. Así lo asegura la ex teniente coronel del Ministerio del Interior cubano, María Elena Gutiérrez. Y Ricardo Quintana nos presenta la segunda parte de su encuentro con esta ex oficial del MININ. Bueno, les cuento que la novedad en el caso Payá, según asegura esta ex militar, es que bueno había un segundo auto en el que viajaba el disidente, era el número uno, y un segundo auto que también hacía el recorrido por el oriente, que ahí, según dice esta ex militar, viajaba a ella. Conocía a Payá desde principios de la década de 2000. Fungió como instructora policial en denuncias que la PNR formuló contra el desaparecido disidente cubano. Primero lo instruí por opositor. ¿Ve? Cuando te digo por opositor fue por una manifestación que él tuvo. 23 años vistiendo el uniforme del MININ, varios cursos de capacitación. Llegó a teniente coronel. No le importa. Dice haber conocido a Laura Pollán, la fallecida líder fundadora de Las Damas de Blanco. Conocí a Laura Poyan y estuve en el Calixto García, en el pabellón donde la tenían cuando estaba enferma en sus últimos días. En varias ocasiones fui a San Leopoldo donde ella vivía con Egui Ewi Ruiz, que es amigo personal de ella. Tuvo vínculos con la oposición y ayudó a muchos según su versión. Siendo militar, yo siempre me relacioné con ellos y están ellos ahí que lo pueden testificar. Nueve meses se le tomó llegar a Estados Unidos. Para ella lo que fue una fuga. Salió por Guyana y después siguió el recorrido conocido. No vacila cuando recuerda que la violaron en la selva colombiana. Duele mucho ser hasta violada. ¿Me entiende? Con este edad ya yo tengo 50 años. Y violada por niños, porque eran niños, como si fueran en Cuba de servicio militar. En cuanto al caso, Payá tiene una historia diferente. Asegura que Payá salió con vida del supuesto accidente. Salieron con vida y en ningún momento lecciones graves de que le pudieran costar la vida. Ninguna. Es que ella, según cuenta, iba en un auto detrás de Payá, con quien había acordado hacer el recorrido por el oriente cubano. Íbamos tres. Siempre se dijo que dos. Íbamos tres. Es que hay un accidente ahí. El mismo campesino que fue en busca de ayuda, relata la exteniente coronel, fue el que la escondió y la ayudó a volver a La Habana. Ese señor me ayudó a salir de la parte trasera del carro y me escondió en las arroceras, llamando de inmediato al señor a la ambulancia e informándosela a las autoridades. Una vez llegadas las ambulancias, los dos, Osvaldo y el chofer, fueron socorridos y trasladados al hospital con vida. Con la familia Payá está dispuesta a ponerse en comunicación. Yo estoy dispuesta a conversar con la hija de Osvaldo Payá y con la esposa y contarle todas las pruebas que tengo, o sea, mostrarle todas las pruebas y los elementos que tengo acerca del, del caso. Con el fallecido ministro del Interior Fernández Gondín guarda este recuerdo. Porque tomaban mucho. En una ocasión visitó el municipio Playa donde yo estaba de guardia, me dio una nalgada. Yo le di una galleta y después tuvimos Tribunal de Honor porque me quisieron votar. Incluso tengo los papeles donde me dieron de baja del ministerio al momento. A Cuba estaría dispuesta a regresar solo con una condición. A mí no me interesa volver a Cuba. Solo me interesaría volver a Cuba cuando los hermanos Castro y toda su parentela desaparezcan. Consultamos a la familia Payá sobre esta versión y Rosa María Payá, hijo del disidente. Dijo que prefería no hacer comentarios sobre este caso, Alfredo y Cari. Bueno amigos, así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web, martinoticias.com y en Facebook, por supuesto. Pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a martiantenalive@gmail.com Gracias y hasta la próxima.